queridos chefcitos, y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a elaborar unas deliciosas papas al horno. Son ideales como guarnición en la cena navideña o bien como botana. Están deliciosas, suavecitas, y lo mejor de todo es que son muy económicas. Así que vamos a comenzar con esta deliciosa receta. Utilizaremos 5 papas medianas, una cucharada de pimiento rojo molido, una cucharada y media de sal, media cucharada de pimienta molida, media cucharada de orégano en polvo. Empezaremos por cortar las papas. Todas las vamos a cortar en 4 partes. Primero la mitad y después en 2. Si quieres que te queden aún más finitas, las puedes cortar en más pedazos. A mí me gusta que queden así, un poquito grandes. Recuerda que nuestras papas ya deben estar lavadas. Y listo, ahora las vamos a trasladar a un bowl y vamos a agregar todos los ingredientes que tenemos. Agregamos la pimienta en polvo, el pimiento rojo, el orégano, la sal y un poco de ajo en polvo. Es aproximadamente media cucharadita. Y le vamos a agregar un poco de aceite de oliva extra virgen. Si no tienes, puedes agregarle un poquito de aceite de cocina, aproximadamente unas 2 cucharadas, para que todo se integre. Debe de quedar bien integrado todo. Todas las papas deben de tener un poquito de todos los ingredientes. Como ves, debes de ponerlas en un bowl amplio para que puedas moverlas bien. Y listo. Ahora las vamos a dejar reposar durante una hora para que se integre bien el sabor. Las pondremos en una charola con papel encerado y las meteremos a hornear a 180 grados durante 30 minutos. Y bueno, chefcitos, así es como quedan estas deliciosas papas. Vamos a probarlas. Vean qué fácil fue introducir el tenedor, de tan suaves que están. Entre más delgadas las hagas, más suavecitas van a estar. Así quedaron perfectas. Están riquísimas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado bastante. Prepáralas, están deliciosas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Yo te mando un fuerte beso y un gran abrazo. Y nos vemos con la próxima receta.